buenos días. Para mí es un gusto tener en esta mañana a alguien tan importante, tan especial. De manera personal puedo hablar que ha sido, como les decía en un video anterior, que es la causa por la cual estamos aquí hoy. Y es que un video se volvió viral en TikTok, también lo hice para Instagram, y mucha gente empezó a preguntarme sobre este tipo de terapia, qué pasó conmigo. Bueno, la verdad, sané muchas cosas, ese recuerdo me liberó, entendí muchas otras, y para mí era muy importante compartirle a la gente a causa de quién o por qué pude encontrar solución a esta situación. Por eso tengo el gusto de compartir con ustedes una entrevista y la presencia con el doctor Aurelio Mejía. Entonces vamos a esperar a que se conecte. Ya le estoy haciendo la invitación y vamos a esperar a que se conecte. Muy buenos días para cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir este live. Es importante que muchas personas sepan lo que está sucediendo en el mundo. Y ahora que estamos en la oportunidad de trabajar el despertar de conciencia, es muy importante entender qué es lo que está pasando, porque nos trabajaron mucho tiempo el dogma y lo que hicieron fue como encasillarnos en un pensamiento, quitándonos las opciones del conocimiento. Entonces, bueno, vamos a esperar que el doctor se una a nosotros. Vamos a desactivar un momento los comentarios y los abrimos ahorita para que ustedes hagan las preguntas. Ahora sí ya. Eso. ¡Ay, qué alegría! Estamos muy contentos. No, siempre me enredo con estas cosas. Vamos a desactivar aquí los comentarios para que podamos verte en tu plenitud de rostro y luego los abrimos para que la gente nos haga las preguntas. Entonces es un honor para mí, como les estaba contando, compartir con una persona tan especial, no solamente de manera personal, porque gracias a él me liberé de 10.000 cosas, sino alguien que es reconocido mundialmente por su labor tan especial, porque es una labor que ayuda a la humanidad. Entonces, mi querido doctor Aurelio Mejía, muchísimas gracias. Estamos muy contentos. Nos gustaría escucharlo, que nos salude y luego yo ya le comienzo a preguntar y a compartir más. Bueno, muchas gracias a Katia por esta invitación y a ustedes los que nos están viendo, que están dedicando su tiempo a escuchar algunas cosas que voy a decir, posible con sentido, posible con no. Ya lo veremos en el transcurso del diálogo. Así es, así es. Bueno, doctor, muchas gracias. Bueno, algo que tiene usted maravilloso es el trabajo de la hipnosis introspectiva y la terapia regresiva. Doctor, nos gustaría entender bien en detalle de qué se trata esto, a qué se refiere. Por descubrir en plenitud el comportamiento humano. Nosotros pasamos por diferentes estados mentales durante el día. Uno, mente expectante, a la expectativa como están la mayoría esperando qué voy a decir, qué va a suceder. Otros, mente confrontante. No, eso que él va a decir. Y empiezan a buscarle peros. Empiezan en un antagonismo. No me convence. Él está equivocado en esto. Está diciendo tonterías. Otros entran a un estado de mente aceptante, que es como se supone que deben estar los estudiantes en el salón de clase para poder asimilar. Y otros pasan a mente universal. ¿Qué es eso de mente universal? Es un concepto mío. Eso no lo van a encontrar en otros libros. Los primeros estados que mencioné son estados individuales. Mente expectante, mente confrontante, mente aceptante. Pero, ¿qué es la mente? ¿Qué es la acción de pensar? No se lo voy a decir, porque tampoco lo sé. ¿En qué momento de la creación la materia inerte
pasó a mente pensante, a materia pensante? ¿En qué momento esa unión de átomos para formar moléculas, esas moléculas para formar estructuras más complejas, en qué momento algo que consideramos inerte tuvo la capacidad de pensar y decir, pienso, luego existo? Pero esa es la mente individual, que no lo podemos negar. Tú piensas, yo pienso, el mosquito piensa, la mariposa piensa, el pajarito piensa. ¿Y cómo sabes que piensa? Porque toma decisiones en qué dirección vuela. Toma decisiones cómo picotear para tomar el maíz. Eso es una acción compleja. Y la está haciendo un microbio. La está haciendo un águila. Entonces, si estos seres que llamamos vivos, pensantes, que son una unión de átomos y moléculas, muestran que tienen esa capacidad, ¿qué impide pensar, qué impide suponer que formamos parte de un cuerpo gigante, inmenso, formado ya no por átomos y moléculas, formado por galaxias? Aurelio, pero es que usted habla de una galaxia. Sí, yo sé, lo he visto en tantas fotos que toman de las naves espaciales. Pero usted sabe lo que sería para un microbio un cuerpo como el mío, visto desde su punto de vista. Es una unión de galaxias, la galaxia riñón, la galaxia pulmón, la galaxia corazón, la galaxia... Pues bien, entonces cabe la posibilidad de que la Tierra, en unión de otros astros del universo, también piense a su manera, porque un microbio piensa como microbio, una paloma como paloma, un ser humano como ser humano, un universo como universo. Y ya estamos especulando de la mente universal. La mente individual, aquella que les mencioné hace un momento, expectante, razonante, confrontante, aceptante, hay fenómenos que no puede explicar, que no dependen de esos estados mentales. La telepatía, la clarividencia, la premonición. ¿Cómo es posible que nos conectemos con el tiempo y así como recordamos el pasado, también podemos recordar el futuro? Y muchas pruebas hay. Esa es una de las muchas madres que también nos hicieron. ¿Ah? Esa es una de las preguntas que también nos hicieron los espectadores, que si podían recordar el futuro. Claro, las madres lo hacen con las premoniciones. Y tengo una anécdota para contar, alusiva a eso. Acaba de suceder el atentado de Nueva York, Torres Gemelas. Han pasado unos pocos días. Y yo fui a comprar unos implementos de seguridad a un almacén cerca del Zoológico Santa Fe, aquí en Medellín, en una esquina. Fui a comprar unas gafas. Y estoy ahí esperando que me atiendan. Y yo veo que la secretaria tiene en la pared un cuadro grande, una pintura, con las Torres Gemelas incendiadas y unos helicópteros dándole vueltas. Y me pareció tan sorprendente que, habiendo sucedido hace poco, ya al dueño de ese almacén se le hubiera ocurrido la idea de poner para ofrecer implementos de seguridad esa pintura. Que no era una foto. Ah, era una pintura. Era una pintura. Y le dije a la secretaria, oye, buena idea la que tuvo tu patrón de mandar pintar eso. Y yo, no. Eso lo mandó pintar mucho antes de lo de las Torres Gemelas. Cuando fue a poner el almacén, le dijo a un pintor, pínteme algo alusivo así a tragedia, a desastre. Y al pintor se le ocurrió eso. Exactamente como sucedió.
¿Qué tuvo el pintor en ese momento? Una conexión con el tiempo, una conexión con el futuro, un recuerdo del futuro. Okay. Y así como ese, tengo varios para narrar, que no justifica, con uno es suficiente. Okay. Entonces, okay. Esa conexión con la mente Entonces, universal. Doctor, siga, tranquilo. Todo lo que nos tenga que decir. Bueno, eso ya los indígenas lo sabían o le intuían, que la tierra piensa, que la tierra siente, y la llamaron Pachamama, y hablan con ella. No en el lenguaje que yo estoy utilizando vocal, porque hay otros lenguajes diferentes al vocal. El vocal es una comunicación con sonidos producidos por el aire al pasar por las cuerdas vocales. Pero hay otras comunicaciones. Con los ojos muchas personas hablan. Sí. Con los gestos de la cabeza. ¿Qué le dijo a esa mujer cuando le guiñó el ojo? Le dijo, ustedes saben qué le dijo. Con la boca también, y los gestos. El lenguaje corporal existe. Claro que sí. Pues es igual, el lenguaje telepático también. Entonces, ahora sí, volvamos a lo de la hipnosis, que fue el comienzo de la pregunta. Sí, señor. Esos estados mentales, ya los individuales, nos afectan positiva o negativamente. Nos empoderan o nos ponen cabizbajos, meditabundos, disminuidos. Si alguien me ayuda a cambiar esos estados emocionales, eso se podría llamar hipnosis. Y lo voy a explicar. Durante el día, todas las personas pasamos por estos estados. Estado que llaman de vigilia, atento, despierto, oh, poniendo cuidado a todo lo que están diciendo, estoy fresco, me acabo de bañar. Pero también pasamos por otro estado que se llama sueño, dormido. No me doy cuenta de nada de lo que sucede. Entre esos dos estados de máxima tensión y sueño profundo, hay diferentes niveles intermedios que se llaman estados de trance y son naturales. Cuando yo voy manejando el auto, el coche o automóvil por la autopista, estrase o carretera, a veces tengo lo que llaman un microsueño. ¡Ay! Y reacciono. Estoy a punto de chocar. Eso es un estado natural. Estoy en misa católica, cristiana. Vino el Papa. Están los 12 cardenales. Está lo más granado de la sociedad. Y yo soy ateo, pero me invitaron y yo no me pude negar. Y yo fui a sentarme y poner cuidado a ver qué iba a decir ese señor que vino de Roma. Pues resulta que está hablando tan largo y le vi tantas hojas y ya me doy cuenta que hasta que no termine la última hoja, no para de hablar, pues ya me está dando sueño, ya me está dando modorra y ya estoy cabeceando. Y para que los que están a los lados no perciban que yo tengo sueño, entonces con disimulo me quito las gafas y empiezo a hacer así, para que vean que estoy muy despierto. Con disimulo. Pero en cierto momento ya me pudo el sueño y me quedé dormido en plena misa. Son estados naturales, todos. Y se llaman somnoliento, se llaman, bueno, se me escapa la palabra, pero pongámoslo de apendejamiento. Lelo, ido. Son todos estados naturales. Pero si una persona de afuera, un tercero, me ayuda a alcanzar uno de esos estados intermedios o estados de trance, ya lo llamamos hipnosis. Cuando es el otro el que me ayuda. Eso es todo. Okay. Qué interesante.
Mire, qué interesante. Estoy segura que yo no sabía que era así por ese lado, por la parte externa que me ayudaba a alcanzarlo. Y cuando usted habla que es introspectiva y de terapia regresiva, ¿a qué hace referencia? Vea, no se enreden con Ay, nombres. listo. Ok. Vamos a explicarles eso. Listo. Cuando el hombre fue puesto en esta tierra, no tenía idiomas, no existían. Para comunicarse lo hacían tocando. Toco, muestro. Este fue el medio de comunicación original. En fin, el visual. Luego, en las distintas regiones a donde el hombre fue colocado o fue nacido, fueron creando sonidos para mostrar las cosas. ¡Y! ¡Oh! ¡Ña! ¡Ña! Y me inventé un idioma. Y como se lo fui enseñando y lo fuimos intercambiando los que estamos en la comunidad, todos hablamos el idioma ña. Ña, niño, ñu, niño. Y así, en cierta parte, señalando lo que hoy llamamos ventana, ellos decían window, door, tree. Otros decían árbol. Aparecen los idiomas. Entonces, bueno, pero San Alzheimer, ilumíname, que hablé tanto que se me perdió el hilo por donde iba. Yo le preguntaba que cuando hablamos de que es introspectiva y que es Listo, ahora sí, regresiva. ya. Gracias, San Alzheimer, por iluminarme. Entonces, los egipcios, por mencionar algunos, ya practicaban el llevar a las personas a estos estados de trance, pero ellos no lo llamaban hipnosis. Aureli, ¿por qué no? Porque el término hipnosis apareció en 1847, cuando lo puso un médico escocés, el doctor James Braid. Ahora sí lo va a decir en inglés, James Braid. Se le ocurrió utilizar ese nombre, hipnosis, utilizando el diccionario griego. La palabra que significa sueño en griego, que es hipnos. Y como él quería hablar de sueño inducido, sueño producido a través de generalmente la palabra, la sugestión, entonces él llamó hipnosis, hipnotismo. Entonces, el nombre es nuevo, hipnosis, hipnotismo. Y se comenzó a llamar a esos estados así, punto. Pero luego apareció la hipnosis de espectáculo. Vas a relinchar como un caballo, vas a cacarear como una gallina, vas a aparentar que pones un huevo. Entonces se llamó hipnosis de espectáculo. Luego los médicos empezaron a utilizar la hipnosis como complemento, como ayuda en sus procesos terapéuticos. Y se llamó hipnosis clínica. Okay. O hipnosis terapéutica. Luego, cuando algunas personas no médicos como yo empezamos a utilizar las herramientas hipnóticas para ayudar a otras personas a sanar, en sus comienzos yo lo llamé hipnosis clínica. Hasta que un día un colega español dijo, Aurelio, usted no puede decir hipnosis clínica. Usted no es médico ni es psiquiatra ni es psicólogo. ¿Y por qué no? Es que los médicos se apoderaron de una palabra del español, clínica. Eso es idioma. En ruso se dice distinto, en polaco diferente. Sí, Aurelio, de pronto se mete en un problema. Ahora, entonces, para no meterme en problemas, dejé de utilizar el término hipnosis clínica, que lo usé mucho tiempo. Y nadie me dijo nada, a excepción de este colega español. Luego un colega en Carolina del Norte, Charlotte,
me dijo Aurelio, y no es introspectiva. La persona va a hacer una meditación asistida, una meditación ayudada debido a los métodos que usted utiliza con la hipnosis. Entonces podemos utilizar, Aurelio, diferentes nombres. Como la persona está haciendo una meditación, pero ayudado por usted, entonces podría ser meditación asistida, ayudada. Como la persona está entrando a sí misma a inspeccionarse dónde comenzó el pánico a las suegras, dónde comenzó el terror a las serpientes, dónde, y eso es algo interior. Hay un término en español que significa interior, introspectivo. Introspectivo significa que yo me inspecciono por dentro. Ok, ok. Entonces, hipnosis introspectiva fue el término que utilizamos, pero hubiera podido ser otro completamente distinto. No importa el nombre, el fenómeno en sí no tiene nombre. Los nombres los han puesto las personas con los idiomas y a veces los gremios que creen apoderarse de los términos. Pero resulta que yo me entré a internet a consultar si podíamos utilizar el término hipnosis clínica, y sí lo podemos utilizar. ¡Ah, qué bien! Me dejé llevar del susto que me puso en su momento este colega español. Por hacer las cosas, uno por hacer las cosas bien y evitar ahí la cosa. Pero doctor, no mencioné cómo lo llamamos antes de llamarlo hipnosis introspectiva. Ah, ¿cómo se llamaba? Veníamos utilizando hipnosis HAM, hipnosis Aurelio Mejía. Hasta que este colega en Connecticut me dijo, Aurelio, eso suena muy raro. ¿Usted sabe en inglés qué significa ham? Jamón. Significa jamón. Jamón. Parte de cerdo. O sea que lo que usted está haciendo es hipnosis jamón, de cerdo. No, qué enredo. Por eso cambiaron el nombre. Por eso cambiamos el nombre y no introspectiva. Claro, sí, porque sonaba extraño. Ah, pero bien. Pero mi consejo es, no se enreden con nombres. Ustedes hacen hipnosis. Otro lo llaman hipnosis ericksoniana en honor a un médico norteamericano, Milton Erickson. Ah, ok. Una pregunta. ¿Hay mucha diferencia, por ejemplo, si uno quiere hacerlo virtual o presencial, con la hipnosis contigo, la terapia? No hay diferencia. O sea, la gente puede hacerlo de igual manera, se comunica contigo y te escriben, etcétera, y ahí... En cualquier parte del mundo. Comparémosla. Hipnosis presencial. Yo estoy viendo a la persona que está sentada al frente mío. Hipnosis virtual. También la estoy viendo. Hipnosis presencial. Yo le digo a la persona que vaya al baño. Hipnosis virtual. La persona tiene ganas de ir al baño, va al baño. Hipnosis presencial. Yo le ofrezco tomar un poco de café, como pueden ver en los vídeos. Hipnosis virtual. La persona antojó de un café, está en su casa, se levanta y se lo toma. Hipnosis presencial. Yo empiezo a hacer un listado de lo que afecta a la persona. O sea que yo empiezo a escribir. Hipnosis virtual, yo también. Le hago preguntas y escribo. Hipnosis presencial. Le digo a la persona, bueno, ahora cierre los ojos que vamos a comenzar. Hipnosis virtual, yo también le digo cierre los ojos. Hipnosis presencial, la persona con los ojos cerrados no me ve. Hipnosis virtual, la persona con los ojos cerrados tampoco me ve. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Ventajas. Hipnosis presencial, la persona tiene que venir de Italia, o tiene que venir de Estados Unidos, o tiene que venir de Perú, con los costos que eso representa. Hospedarse en un hotel, esperar a que llegue la hora de la cita. Y no es virtual, la persona se ahorra todos esos costos. Entonces, y no es presencial. Buenísimo. ¿No?
Buenísimo, porque todo está al alcance de todos. Mucha gente le ponía como la excusa, y ahora que tú nos abres esa posibilidad, sabemos que podemos hacerla en cualquier parte del mundo contigo. Exacto. Que falla la señal de internet. Simplemente la persona, cuando se da cuenta que falló, porque no me escucha o no me ve cuando abre los ojos, porque los puede abrir, vuelve y me llama, o yo la llamo, y seguimos el proceso exactamente donde iba. No se afecta, no se interrumpe. Aurelio, y si la persona está en trance profundo y falló la señal, se fue la luz eléctrica. Al poco tiempo, la misma persona transforma ese sueño hipnótico en sueño natural y dice, como dormí de bueno, ¿qué se hizo don Aurelio? No sucede nada. Ok. Bueno, eso es buenísimo. Otra pregunta, mi querido doctor Aurelio. ¿Cuál es la diferencia entre la regresión y la hipnosis? Es la misma diferencia que existe entre una jeringa y el método que yo utilizo para oprimir el émbolo. No hay cómo compararlas porque son dos cosas distintas. Expliquemos eso con una jeringa. Yo estoy enfermo. El médico me dice, Aurelio, ese dolor se le quita a usted con unos masajes. Y me empieza a hacer los masajes. Y resulta que veo que se está demorando mucho haciéndome los masajes. Después me dijeron que era gay. Otro método. El doctor me receta unas píldoras. Yo me las trago. Tengo que esperar a que el estómago digiera la píldora. A que el medicamento que tiene la píldora se vaya por el torrente sanguíneo a los pies, a los brazos, y resulta que el dolor que yo tenía era aquí. Entonces, imagínense cuánta cantidad de medicamento va a llegar aquí sabiendo que tiene que recorrer todo el cuerpo en una píldora. O supongamos que el dolor era aquí. Otro, el doctor me receta un jarabe. Yo me tomo el jarabe, igual. Tengo que esperar a que haga todo el proceso digestivo. Pues a alguien se le ocurrió inventar las inyecciones, que es una manera de aplicar rápidamente el medicamento en el torrente sanguíneo para que no pase por el proceso digestivo. Mire todo el tiempo que me ahorré. Y si además la dolencia la tengo aquí y el medicamento me lo aplican ahí, ¿cuánto medicamento me ahorré que no lo tuve que gastar en el resto del cuerpo? Aurelio, póngame un ejemplo que yo entienda eso. El odontólogo le tiene que anestesiar la boca. Afortunadamente, con esa inyeccioncita le pone la anestesia local. En vez de que usted se trague 30 píldoras de anestesia para que recorran todo el cuerpo a ver cuánto llega a la boca y cuánto se demora. Entonces, listo, ya tenemos que la jeringa es el instrumento, es el medio para aplicar el medicamento en el torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué es la hipnosis? La hipnosis es una jeringa psicológica que me permite aplicar el medicamento del perdón en el torrente emocional de la persona. Y nos evitamos pasar por otros procesos más demorados. Es maravilloso eso. O sea, pero entonces esa es directamente como la hipnosis, como tal. Y la regresión es otra cosa, porque son cosas ahora diferentes, sí. Es lo que nos estabas diciendo. Ahora sí expliquemos la regresión. Pero primero déjeme tomar un poquito. Claro que sí, claro que sí. Para la sed, porque está hablando, ta, ta, ta. Entonces ahí, moja la palabra. Regresión significa recordar. Regresar al momento en que se originó mi problema,
Eso es regresión, es recordar, es regresar. La regresión se viene utilizando en la medicina desde hace cientos de años. Ningún médico, ninguna persona que tenga que ver con los huesos, con los riñones, con el corazón, con lo que sea, te receta ni una aspirina sin hacerte una regresión. Ninguno. Aurelio, yo el otro día me fracturé, fui a que me enyesaran y a mí no me hicieron regresión. No. Para recetarle el medicamento, el doctor no le preguntó si usted era alérgica a la penicilina. No le preguntó si usted había tenido fracturas antes. No le preguntó si en su familia las fracturas eran comunes. ¿Y para qué le preguntó todo eso? Para ver si usted tiene osteoporosis. Para ver si le puede recetar esa inyección, esa medicación. Le hizo una regresión previa. Aurelio, yo tenía mareos, me iba para los lados. Yo fui donde el otorrinolaringólogo a que me hiciera el examen de oídos y él a mí no me hizo regresión. ¿No? No le preguntó cuánto tiempo hace que usted está sintiendo esos mareos. No le preguntó si es la primera vez. No le preguntó si en su familia también han sufrido lo mismo. Eso es una regresión. Y no le receta ni una aspirina sin eso. Aurelio, vea, deje de estarme poniendo ejemplos, que siempre el médico le va a preguntar cosas de su pasado. Eso es una regresión. Que la hipnosis potencia el poder de la regresión, sí. Porque con la hipnosis es posible recordar eventos que estaban olvidados para hacer la regresión más profunda, porque es posible que su problema no venga de hace 5 años, ni de hace 20. Es posible que su problema venga desde cuando usted estaba en el vientre materno. Y con la hipnosis es posible hacer esa regresión. Incluso para los que creen en vidas pasadas, es posible que el origen, la persona, no lo encuentre en su vida actual, sino en una supuesta vida anterior. Y si con esa creencia y con lo que el terapeuta haga, la persona sana, bienvenida sea esa regresión a vidas pasadas. Okay. Entonces, ahora sí, regresión significa recordar. Ok. Y la hipnosis ya nos explicaste perfectamente. Y la hipnosis entonces es simplemente una herramienta para que eso tenga más poder. Okay. Ahora sí, ¿qué dijiste? Sí, no, lo mismo que estás, o sea, preguntándote ya la diferencia bien, como tú me la dijiste, pero ya nos dijiste. Entonces, mi querido doctor Aurelio, ¿con la hipnosis o la regresión se pueden curar enfermedades, tanto físicas como mentales? Ya que nos diste algunas características también de esto, la pero, pregunta te la... Primero, las enfermedades no existen. Ok. Aurelio, ¿cómo que las enfermedades no existen? No, lo que existe es pérdida de salud, disminución de salud. Pérdida de salud. Y vamos a explicarlo. El frío no existe. Aurelio, ¿cómo que el frío no existe? Mire cómo estoy temblando. No, eso que usted tiene es falta de calor. Uh-huh. El único fenómeno que existe es el calor, el frío no. El frío es ausencia de calor. Uh-huh. Lo mismo la luz y la oscuridad. La pobreza y la riqueza no son dos cosas distintas. La riqueza no compite con la pobreza. La pobreza es falta de riqueza. La oscuridad tampoco existe. Usted en física no estudia las leyes de la oscuridad. ¿Y por qué no? Porque eso no existe. Lo único que existe es la luz. Y la oscuridad es ausencia de luz. Entonces la enfermedad es la ausencia de salud. Es ausencia de salud, la enfermedad. Y le han puesto diferentes nombres
las farmacéuticas y los médicos para estudiar esas deficiencias de salud. Y a las farmacéuticas le interesa que a eso le pongan nombres bien rimbombantes, bien bonitos. COVID-19. Sí. Hiperacción hiperactiva. Y en fin, cáncer. Teniendo nombres, es posible hacer medicamentos para ese nombre. Y a las farmacéuticas, y eso se los tengo a cualquiera, no le interesa que la salud se recupere. Porque si todas las personas recuperan la salud, se acaba la venta de esto. Quiebran. Así es, sí señor. Entonces, la hipnosis permite recuperar la salud encontrando las causas que motivaron la pérdida. Y si usted le quiere poner nombres a esas pérdidas de salud, sí, la hipnosis permite sanar cáncer. La hipnosis permite sanar... ¿Para qué hacemos la lista? ¿Mentales también? ¿No solo físicas? Es que muchas de las dolencias que llamamos físicas son mentales. Lo que llaman psicosomáticas. Soma es el cuerpo, lo que se asoma, lo que se ve, soma. Y psico es lo que está adentro, en la mente, lo que no se ve. Muchas dolencias son psicosomáticas. Ese tic. Eso. Pensamos que era que los músculos estaban contrayendo y que había un problema aquí muscular. No, el problema no era muscular, era mental, que estaba enviando unas señales al músculo. Esos músculos que se me torcieron. No es que este músculo se encogió, este se dilató. Es que la mente generó unas señales que hicieron eso. Entonces sí, mucho es mental en la gran mayoría. Y la hipnosis, como trabaja con las emociones, con los miedos, con los complejos, con las culpas, permite recuperar la salud, y al recuperar la salud se sanan esas enfermedades. Entonces no es que la hipnosis sane enfermedades, la hipnosis ayuda a recuperar la salud. Ayuda a recuperar la salud. La oscuridad desaparece en la medida en que llegue la luz. Claro. Mientras el frío más desaparece en la medida que llegue el calor. Ok. Así es. Gracias, mi doc. Eso es importante. Y hay una pregunta, hay muchas preguntas que nos han hecho y bueno, ahí yo te voy preguntando poco a poco. Ahí me preguntaron, ¿las personas todas pueden hacer hipnoterapia de manera individual o tiene que ser llevado por alguien? Y de pronto es una pregunta que tú ahorita al principio nos hablaste un poco, que era llevado por alguien o autohipnoterapia o no se puede. Vea, muy fácil. Contésteme usted primero una pregunta. El mejor cirujano del mundo se ha ganado todas las medallas. Mire cómo tiene ese pecho lleno de medallas, el mejor cirujano. ¿Se puede operar a sí mismo? No puede. No puede porque necesita las dos manos para operarse. No puede porque hay partes del cuerpo donde no puede acceder. Ok. Eso. Entonces, ya ahí con esa respuesta. Olvídense. Ya no se puede. En vez de estar pensando, me va a hacer una hipnoterapia, Aurelio, vas a dejar de tomar licor, Aurelio, vas a dejar de fumar, mirándome al espejo, Aurelio, vas a dejar tal... ¿Para qué necesito mirarme a un espejo, torcer los ojos bien raro y decir que me estoy hipnotizando? No, dejemos a tonterías, simplemente usted tome la decisión y ya. Ah, bueno. Y también va de la mano con la pregunta que te voy a hacer, mi querido doctor. Y es que en algún momento yo recuerdo que tú dabas clases, enseñabas, dabas seminarios, dictabas. ¿Todavía lo estás haciendo? ¿Hay gente que puede inscribirse a algún seminario, algún curso, aprender a través de usted a hacer hipnoterapia para otros? Mira. Aprender. Durante 16 años lo hice de modo gratuito. Cada primer domingo de mes,
sin haber interrumpido ni un solo domingo, 16 años. Wow. En una ciudad que llama Envigado, que linda con Medellín. Los primeros domingos fueron en el centro comercial La Casona, que todavía existe. Me prestaban el salón de conferencias el señor Eliezer Villegas, sin costo. Iban muchas personas, más de 200. Wow. Luego, Eliezer me dijo un día, Elías Villegas, me dijo un día, Aurelio, qué pena, renté el salón para unas clases de yoga. No te la voy a poder prestar más, no te preocupes. Me fui para una sala de eventos, de esos de matrimonios, de primeras comunidades. Vea, yo hago esto cada primer domingo de mes. Es gratis, yo no cobro. Necesito el salón. ¿Usted me lo presta? Me dijeron que sí, pero solo una vez, aprovechando que ese domingo no tenían evento. Aquí también en Envigada. Luego, como yo necesitaba encontrar alternativas, me fui para la biblioteca pública de Envigada. Y pregunté quién era la directora, porque era mujer en ese momento. Dije, señora tal, yo hago esto cada primer domingo de mes. Necesito un salón, no tengo. No cobro. ¿Usted me presta el salón de conferencias? Yo, sí. Cuente con él. Y ahí empecé. Cada primer domingo de mes. Un domingo no me lo pudieron prestar. Y cuando yo llegué allá a abrir, porque la biblioteca la abrían para mí los domingos. Digo la abrían porque la biblioteca no se abre los domingos. Pero cada primer domingo de mes, a partir de ese momento, durante más de 12 o 13 años la abrieron. Wow. Pero no, me gusta porque nos cuentas historias. Pero ahorita... ahorita nos cuentas más historias porque sí te tengo una pregunta sobre historias. Pero doctor, ¿sigues dictando estos cursos y estas conferencias? Listo, sí. Ya, San Alzheimer, gracias. Bueno, como ya lo de la biblioteca se terminó y yo dejé de dictar esto los domingos. ¿Pero qué pasó? Coincidió con los viajes internacionales. Entonces, lo que dejé de hacer en Envigado cada primer domingo de mes, lo empecé a hacer en otros países, Italia, España, Estados Unidos, Argentina, Chile, Uruguay, Dubái, países árabes, y empecé a viajar, a dictar conferencias y a hacer terapias. Luego, ya con lo del internet, lo de la pandemia, empezamos a hacer las teleconferencias con Zoom. Y empezamos el café con Gloria Cosío cada dos semanas. Las conferencias en la biblioteca era cada primer domingo del mes. Las charlas con Gloria Cosío, el café es cada 15 días, cada dos semanas. Y es libre. Puede participar la persona que quiera. Y además estamos ya haciendo los cursos presenciales y también virtuales. La agenda de cursos aparece en cada video en la parte que dice mostrar más. En tu página de YouTube, en tu perfil de YouTube. Dime. La página de YouTube está desactualizada, porque esa página me la hizo un programador en Barcelona, España. Okay. Y cuando había que hacerle modificaciones a la página, las tenía que hacer él y yo ya le perdí el rastro. Conclusión, esa página ya se quedó congelada. Estamos ahora haciendo una página nueva, pero también va muy lenta porque no he encontrado quien me ayude con eso. Bueno, ya aquí ahorita que abramos los comentarios, alguien muy amablemente se va a ofrecer, estoy segura. Pero doctor, o sea, me estás hablando desde tu página web, ¿verdad? Pero la de YouTube sí la pueden recargar. En la web, la que está malita. En la página web de YouTube, donde pongo... en YouTube yo pongo... No, tienes razón. Una cosa es la página web, donde yo también subo los vídeos, y esa es la que está congelada, desactualizada.
Esa es la que tengo que hacer nueva. Ok. Y esta. Bueno, ahora que abramos los comentarios. El canal de YouTube. Seguro que sale ahí gente a servirte. En YouTube. Y el canal de YouTube. Tú me pueden encontrar. Ah, listo. Y en Facebook. Listo. Ah, bueno, sí, porque hay mucha gente que está interesada en tener cita contigo. Entonces, bueno, ahí ellos pueden mirar si estás dictando cursos o no. Doctor, hay algo que a la gente le llama mucho la atención y es que tiene que ver mucho con el cuento de la reencarnación. Entonces, mucha gente me ha hecho muchas preguntas, ¿sí? Y me dicen, bueno, yo coloqué una cajita de preguntas, entonces Mile nos habló, Gloria, Catalina, otras niñas, bueno, mucha gente, otra persona que se llama Ferifa, entonces me preguntaban, voy a contarte varias preguntas porque están muy relacionadas. ¿Es posible ver las vidas del futuro? ¿Se pueden volver a ver los familiares o se encuentran? ¿Cómo se habla, por ejemplo, de que son extraterrestres? Yo sé que tú me puedes dar eso todo, me lo describes todo juntico, o bueno, tú me dirás. Bueno, otra persona me preguntó qué opinaba sobre las medicinas ancestrales como el ayahuasca. Sí, pero pregunten ya una cosita porque... Listo. San Alzheimer porque me hace acordar. Listo, entonces bueno, empecemos desde la primera. Reencarnación. Reencarnación, ¿qué opinas de eso? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Empecemos por partes. Listo, entonces, ¿qué opinas sobre la reencarnación desde tu modo como terapeuta? Listo. Un momento. Usted me preguntó qué opina. Me preguntó qué opina como terapeuta. Sí. Y me preguntó qué opina como cristiano. Bueno, como cristiano no le he preguntado. Como es distinto. Porque... Okay. Y mire que le guiñé el ojo. Okay. Esa pregunta la agregué yo. Listo, sí, yo sé, yo sé. Las respuestas son distintas. Listo. Lo escuchamos con atención. Y yo sé qué. Sé que se le van a parar los pelos de punta a más de uno. Ok. Hagámosle. Hagámosle. Listo. Mi abuelo decía... Mientras no haya otra cosa, de eso como. Ok. Si no tengo una creencia propia, entonces creo en lo que me digan. Ok. Entonces hablemos de eso. Ok. Re quiere decir volver a. Uh-huh. Encarnare quiere decir volver a tomar cuerpo de carne. Pero empecemos con un ejemplo. Listo. Yo trabajé en Cervecería Unión. Y allá lavamos las botellas. Las botellas de la cerveza son de vidrio. Por lo tanto, son reutilizables. Y tenemos, cuando yo trabajaba ya, 6 máquinas súper grandes, lavadoras de botellas. Las botellas entran a una banda transportadora, esa banda transportadora las mete como unos embudos. Esa máquina va llevando esas bandas con las botellas a unos chorros de agua caliente con soda cáustica para eliminarle todas las bacterias y toda la mugre que tengan por dentro las botellas. Porque esas botellas vienen de las tiendas, vienen de los pueblos, vienen de prostíbulos, vienen de cantidad de personas. Entonces se lavan muy bien. Y luego se rellenan. ¿Con qué se rellenan? Con cerveza. La cerveza. Entonces mire el proceso que tenemos aquí. Está la botella llena. Hagamos de cuenta que esto es una botella. Está llena. El borrachito la desocupa. O sea que el líquido que tenía adentro se murió. Okay. Se murió el líquido que tenía adentro. Sí. Y en Cervecería Unión la volvemos a rellenar otra vez con cerveza. Pero la pregunta es, Aurelio, ¿le vuelven a echar la misma cerveza que se tomó el borrachito? No. No es la misma cerveza que se tomó el borrachito. Es otra cerveza. Pero la palabra rellenar, sí es correcta. Rellenar.
Okay, rellenar. Entonces, volvamos al cuerpo de carne. Ya tenemos las dos opciones que expliqué con la botella. Una, se desocupa el cuerpo de carne, o sea, se le sale el alma, que ahora tenemos que hablar también del alma. Pero partamos de una creencia popular, el alma. Se le sale el alma a esta botella llamada cuerpo de carne. Y lo vamos a reutilizar. Aureli, ¿cómo lo reutilizamos? Lo metemos a una máquina lavadora, esas que usted dice, le metemos agua caliente, soda cáustica, para que todas esas vísceras, todo eso quede bien lavado. No, lo vamos a reutilizar, sí. Lo desbaratamos en células y átomos. Lo desbaratamos por completo. Y lo revolvemos con la tierra. Y luego, eso que desbaratamos, lo volvemos a tomar, hacemos con esos componentes un nuevo cuerpo y le ponemos el alma. Recuerde el ejemplo del borrachito. Abrirle, le volvemos a poner la misma cerveza a la botella. No, no, la misma no, otra cerveza. Entonces aquí es donde ya la humanidad se divide en lo de la reencarnación. Entonces, tomamos el cuerpo y le ponemos un alma nueva. Nueva. Pero la otra idea es, una de las creencias, es que tomamos el cuerpo y le ponemos un alma vieja. La misma del borrachito. Pero en un cuerpo nuevo. Alma vieja en un cuerpo nuevo. Reencarnare, volver a rellenar en cuerpo de carne. Cuando Pero usted dice, ah, perdón, pensé que ya había terminado. no, no Siga, siga, he que terminado. yo estoy Esto es aquí largo. concentradísima. Ok, Yo dije que se concentradísima. les iba a poner los pelos de punta más de uno, porque no Sí, he terminado. porque yo le iba a hacer la pregunta que, ¿cómo así que alma nueva y alma vieja? Pero siga, siga, que yo aquí estoy atentísima y creo que todos estamos muy atentos. Entonces, el ser humano se ha preguntado qué es, de dónde vengo, para dónde voy. La humanidad ha tenido la esperanza de una vida más allá. La humanidad ha querido creer que volvemos a encontrarnos con los seres queridos. Y la iglesia se ha aprovechado de eso. Las iglesias, y muy, muy en especial la cristiana, la católica. Vámonos para atrás en el tiempo. Recuerden que el ser humano, cuando fue puesto aquí, no tenía idiomas. Los idiomas los fue creando poco a poco. Cuando fue mejorando la capacidad de pensar, que aprovechaba el conocimiento para desarrollar la inteligencia, o la inteligencia para aprovechar el conocimiento, ya fue elaborando teorías. ¿Qué soy? Y en el siglo VI, o siglo V antes de Cristo, o sea, ayer, digo ayer porque el ser humano lleva miles de años, pero miles en la Tierra. O sea que hace muy pocos años se habla de alma y de espíritu. Ya los sumerios, los egipcios, empezaron a creer que había una sombra, que había algo que acompañaba al cuerpo. Y en latín se llamó espíritu. ¿Qué significa soplo? Aliento de vida, espíritus, latín. Luego, Platón ocurrió pensar que eso de que hablaban los egipcios, hablaban los sumerios, era eterno, idea de Platón. O sea, que estamos hablando de unas creencias. Pero una cosa es creer y otra cosa es demostrar.
Y hasta ahora no se ha demostrado en ningún laboratorio la existencia del espíritu, la existencia del alma. Estamos trabajando es con creencias. Y creencias muy nuevas. Un poquito antes de Jesús. Pues resulta que esas creencias han favorecido a iglesias. Quítele a la iglesia cristiana la creencia en un más allá, en otra vida, eso equivale a decir que todo termina con la muerte. Si todo termina con la muerte, no pueden hablar de infierno. Una creación, mitología, que le ha ayudado mucho económicamente a la iglesia. Son muchas las fortunas que ha recibido de ricos que a última hora donan eso a la iglesia para ir al purgatorio y salvarse del infierno. Ahora sí, como el alma, el espíritu, es lo que reencarna en la teoría de la reencarnación, si quitamos el concepto de alma, si quitamos el concepto de espíritu, entonces ¿qué reencarna? Vamos entonces a exponer una nueva teoría que se acopla un poquitico con lo de las botellas, con lo que comencé. ¿Qué son las burbujas? ¿Qué son las pompas de jabón? Aquellas burbujas con las que jugábamos cuando niños, que soplábamos por esa pajilla, tubito, y esas burbujas flotaban en el aire unos segundos y luego reventaban. Supongamos que utilicé ese aparatico eléctrico o de mano que hace muchas burbujas a la vez y están todas esas pompas flotando en el aire, unas más grandes, otras más pequeñas, y tienen un fenómeno que llama iridiscencia. Se ve como el arco iris en la pompa, como unas manchas de color que dan vueltas en esa película jabonosa antes de estallar. O sea que yo, mientras las pompas están en el aire, les puedo poner nombres. Las puedo distinguir una de otra. Porque tienen personalidad. Es personalidad pompar, pero tienen personalidad, tienen individualidad. Se pueden medir, se pueden contar. Cada pompa tiene una cierta cantidad de aire adentro que la infla. Ese aire pertenece a la pompa. Y podemos individualizar el aire. El aire de la pompa 1, el aire de la pompa 2, el aire de la pompa 3. Ahora sí, preparados. Esta pompa va a reventar. Reventó. El agua y el jabón que tenía cae a la tierra y se confunde con la tierra. Igual el cuerpo cuando muere cae a la tierra y se descompone y se confunde con la tierra. ¿Qué pasa con el aire de esa pompa? Que hasta ese momento era individual. Ya pasa a la atmósfera. Entra a formar parte de la atmósfera. Se pierde la individualidad. Y si otro niño está jugando a hacer pompas, partes de ese aire, porque no necesariamente tiene que ser todo, entran a formar parte de otras pompas. Entonces miren que aquí ya tenemos un fenómeno que se llamaría repompar. Pompar es inflar la pompa. Repompar es inflar otras pompas con el mismo aire o con aire distinto. Por eso cuando hablé de la botella dije, ¿cuál cerveza le estamos echando? ¿Cerveza nueva o la que se tomó el borrachito? O sea, que eso pasa con el alma de nosotros cuando vuelve, viene también tratada. Es que el agua que estamos tomando es el agua que se tomó Napoleón, es el agua que se tomó Julio César, es el agua que se tomó Cleopatra, el agua que tenemos en el planeta Tierra es la misma. Sí, la el agua no se renueva. El nitrógeno y el aire y el oxígeno. El agua llueve, la quebrada, se la toman, orinan, vuelve a la quebrada, vuelve al mar. ¿Cuántas personas están bañando en el mar? ¿Y cuántas están orinando en el mar? ¿Y cuántas orinan en las piscinas? Tenga por seguro que adentro en la piscina hay personas que se orinan. Y en el mar, casi todas las personas. Y en el mar cuando están bañando están tomando agua.
de orines del otro borrachito que estaba allá. Sí. Entonces es un proceso natural. Y el agua lleva millones de años aquí en la Tierra, reciclando la misma agua. Y es la misma agua que le echan los motores de los carros. Y una pregunta, mi querido doctor. Y entonces, si ha aumentado la población, ¿cómo han salido las demás? Esa pregunta yo la sé, porque pues yo lo he hablado con usted en su momento, ¿no? En nuestra terapia. Pero ahora hay más población. ¿De dónde salieron esa cantidad de almas? Mire que usted al principio me preguntó, desde su punto de vista, ¿qué opina? Sí. Desde el punto de vista terapéutico, ¿qué opina? Y yo le guiñé el ojo, y desde el punto de vista cristiano. Sí. Esa pregunta que usted me está haciendo desde el punto de vista cristiano. Los cristianos con el guiño creen en un Dios que crea los espíritus o las almas, porque es lo mismo, simplemente distinto nombre. Y entonces, desde el punto de vista cristiano, hay dos opciones. Que al principio del concepto de creación cristiana, que yo no comparto, pues estoy aclarando mi opinión como terapeuta y como cristiano. Desde el punto de vista cristiano, Dios hizo todo esto en 7 días. Los 6 primeros lo utilizó para trabajar y el 7º para descansar. Imagínense un Dios descansando. Yo no comparto eso. Entonces, la primera idea sería que Dios creó todas las almas al principio. Todas. Y las tiene en una bodega de almas. Hizo a Nieva, sacó 2 almas. Hizo a Peluchín Poroto, sacó otras 2 almas. Hizo a Cleopatra, sacó otra alma. Ahora entonces se van a acabar las almas. Desde ese punto de vista, sí, llegará un momento en que Dios va a decir, no, ya no tengo más almas, no hagamos más cuerpos. Otra, Dios hizo a Adán y Eva, pues desde el punto de vista cristiano, y entonces hizo el par de almas para ellos. Hizo a Pepito Pérez, hizo el alma para él. Aurelio, entonces Dios no ha terminado de hacer almas, desde ese punto de vista no ha terminado, sigue haciendo. Y tiene material para hacer almas, porque como es imaginario, un material imaginario no se acaba. Desde el punto de vista kardecista, de Allan Kardec, espírita, la idea es que hay muchos planetas habitados, enorme la cantidad. Por lo tanto, hay cantidad de alma en todas partes. Si van naciendo más seres aquí en la Tierra, viene un alma de Saturno, de la constelación Delta, de la constelación Alfa, de Romeo y Julieta, y simplemente vienen a estos cuerpos. Pero mire que estamos basando es en creencias, especulaciones. Ok, ok. Como políticamente correcto. Algo así. Son creencias. Sí. Okay. ¿Qué preguntó? ¿Qué no estaba tomando? Y no escucho. No. Le estaba aseverando que es, como usted dice, es una creencia. Algo lo políticamente correcto para un grupo de personas es así. Listo. Ok. Okay. Y me pareció que mencionaste a los políticos. No. Yo ¿Dijiste políticamente no. o no? Dije políticamente correcto, pero hablo de manera social, no tanto de políticas. Sí, de manera social. Es eso. Entonces, doctor, entonces ya me dio los 3 puntos, como terapeuta, como cristiano y como persona. Entonces, listo. Como persona, yo no creo muchas cosas de esas. Es que a mí me encanta como persona, lo que me fascinó de usted y es su pensamiento científico, porque eso hace que uno tenga como el argumento de darse cuenta realmente cuál puede llegar a ser la verdad a partir de esa creencia. Y la ciencia nos está avalando mucho con la cuántica, porque muchas cosas se están viendo a razón de eso. Entonces, me encanta, por eso es que me encanta compartir con usted estos espacios y ojalá podamos repetirlos muchas veces seguidas. Y llegar al tratamiento con usted fue maravilloso porque me rompió la mente. Yo también soy de pensamiento científico, soy microbióloga, y el hecho de que uno esté viendo cosas que le corroboran en su ser,
hace que sea más maravillosa la experiencia. Perdón que hice ahí un paréntesis porque vinimos a escucharlo a ustedes. Siga, por favor. Listo. Entonces, ¿y con qué sigo si no tengo más preguntas? Listo, entonces sigamos aquí. Bueno, doctor, entonces ya nos había dicho que por una premonición uno puede ver cosas del futuro. Una pregunta, en una hipnosis, ¿uno puede ver las vidas futuras? Me pregunta Mile. Bueno, cuando hablaste de vidas, es en la creencia de que existen otras vidas. Okay. Pero en cuanto al futuro, podría contar algunos casos. Okay. Algunos están en YouTube. Digamos, una persona en la hipnosis visualizó que no iba a estar mucho tiempo con su novio, que no se iban a casar, que él iba a morir. Incluso lo visualizó en cierta forma. Yo no volví a saber de la persona. Yo no sé si a los 3 o 4 años volvió. Dijo, Aurelio, y está en YouTube el testimonio. O te lo puedo enviar. Bien. ¿Usted se acuerda de aquella regresión? ¿Se acuerda que yo me fui a una progresión? Porque progresión es lo contrario a regresión. Progresión es hacia el futuro. Progresar. Regresión es regresar. ¿Usted se acuerda que yo en la progresión miré esto y esto sucedió como lo vi? Tal cual. ¿Y una progresión no afecta el libre albedrío? Pero es que ¿qué es el libre albedrío? Explíqueme primero eso. Yo tomo jugo y yo le desbarato la explicación que usted me va a dar. Puede ser un concepto, puede ser un concepto bastante utópico, porque a la final el libre albedrío podemos pensar que lo tenemos, pero tenemos la selección de lo que podemos optar. Entonces, ¿hasta qué punto se puede llamar libre albedrío? Eso es. Entonces, no le pongamos libre albedrío, sino no puede afectar el condicionamiento de la sincronicidad de hechos en el futuro, porque ya tengo algún efecto pigmalión sobre mi mente, sobre lo que puede ocurrir. Mira, Einstein elaboró una teoría que ya se demostró con la física cuántica. El tiempo no es lineal. Uh-huh. El tiempo es curvo. Uh-huh. Y eso es lo que ya está aclarando la física cuántica. Uh-huh. Entonces, es posible tener acceso, porque yo pronuncio como quiera, a esa matriz de energía que es lo que llaman la realidad. Y la realidad cambia para cada persona, según el punto de vista del que esté mirando. O la realidad es distinta según a la velocidad a la que esté viajando. Física cuántica. Entonces. O también las múltiples vivencias, ¿no? Las vías paralelas también. Sí, pero ya nos estamos metiendo en un tema que es mejor dejárselo a Ramiro Montaño, mi colega de Alemania, que él sí es estudioso de la física cuántica. Estoy arañándola. Entonces volvamos a lo que estábamos hablando de poder ver el futuro. Eso. Sí, percibir cosas que van a suceder. Uh-huh. Pero expliquémoslo con un ejemplo. Primero, hablemos de las dimensiones. Hablemos primero de una dimensión. Una dimensión es una línea. No, un punto. Una dimensión es un punto. Te repito, una dimensión es un punto. La segunda es una línea. Ya, la segunda es una línea que ya tiene largo. Largo. En esa dimensión, yo estoy mirando en la línea y estoy mirando una flecha que viene. Pero yo no puedo calcular si le falta mucho o le falta poquito para llegar, porque no tengo un punto de referencia en esa sola dimensión. Entonces, vámonos a las dos dimensiones, largo y ancho. Largo y ancho, entonces ya tengo un cuadrado. Largo y ancho. Entonces yo ya puedo ver más cosas.
Si yo estoy aquí, como ya tengo largo y ancho, yo ya puedo ver cómo va la flecha y calcular cuánto falta para llegar. Porque estoy viendo la velocidad a la que se desplaza de aquí hasta acá. Y yo estoy en este punto. Entonces ya con dos dimensiones yo ya tengo más información. Y puedo presupuestar cuánto le falta para llegar a la flecha o al mosquito que va caminando. Ahora pongámosle tres dimensiones. De Tres habitantes. dimensiones. Largo, ancho y alto. Ya en tres dimensiones yo estoy aquí. Ya largo, ancho y alto. Observen lo que me permiten las tres dimensiones. Y empieza el ejemplo. Aquí hay una ciudad que se llama Bello, a 40 minutos de Medellín, cuando hay tráfico. Aquí está Envigado. Y hay una autopista. Un carro de Bello a Envigado se demora fácilmente, a buen paso, 30 minutos para llegar. He puesto este carro blanco, es un carro, y viene en dirección a Envigado. La gente que está en Envigado, debido a la distancia tan grande que hay, no saben que hay un carro blanco que viene para Envigado, no lo saben. Ni tienen cómo saberlo porque están en dos dimensiones, largo, ancho. Ellos miran es así. Aquí en Envigado hay un incendio. Los que vienen en el carro tampoco ven el incendio, porque están a tantos kilómetros que mirando así el incendio no se ve. Entonces tenemos dos sucesos. Sale un carro y hay un incendio. Pero como yo estoy en la otra dimensión, yo estoy flotando en un globo aerostático. Y tengo unos prismáticos o binoculares de muy alto alcance, muy largo alcance. Miren a la información que yo puedo acceder en el tiempo. Uno, yo miro hacia acá, veo el carro blanco. Puedo incluso ver quiénes van adentro. Como estoy viendo la trayectoria, yo sé que ellos van a llegar a Envigado. Y como yo tengo la distancia y tengo la velocidad a la que va el carro, yo tengo aquí una calculadora y estoy calculando en cuánto tiempo estará llegando este carro a Envigado. O sea que ya estoy sabiendo que en media hora ese carro va a estar en Envigado, futuro. Además, yo estoy viendo el incendio, que ellos no lo están viendo todavía. Y todo por estar en otra dimensión. Ahora imagínense en la cuarta dimensión. Si ya en esta tengo acceso a esa información y puedo prever el futuro, prever el futuro y prever el pasado, porque para estos eso todavía no ha sucedido, pero yo sé que ya sucedió. Ya arrancaron, ya vienen caminando por aquí. Okay, ya hay Cuarta una y quinta dimensión, ya. ¿a qué información tengo acceso? En física cuántica. Sí, ya ahí nos diste la respuesta. O sea que ahí de una vez nos está respondiendo otra pregunta de manera directa y es que aquí nos preguntan que si todos tenemos un propósito de vida o solo existimos, de manera indirecta, pero sí me encantaría escuchar, doctor, qué tengas que decir tú de eso. Está muy fácil de responder la pregunta.
Primero que me diga propósito de vida, ¿a qué edad? No, era una chica joven, creo, la que nos escribió. Listo, entonces, a los 15 años. Propósito de vida a los 15 años. Uno, prepararse para el futuro. Ir a estudiar. Segundo, ir escogiendo desde ya, mirando al que ha de ser su futuro compañero. Desde ya vaya echándole el ojo. Otro, ayudar a sus hermanitos. Otro, ayudar a la abuela que está muy coja. Otro, practicar algún acto de caridad y compasión, dando alguna limosna por ahí si puede acomodarla. Entonces mire que a los 15 años su vida tiene unos propósitos. Ábrelo y a los 50 años. A los 50 suponemos que ya se casó, que ya es mamá. Entonces su propósito es ser buena mamá, educar bien a sus hijos, prepararse para ser abuela, ser buena vecina. El propósito cambia según la edad. No es lo mismo el propósito cuando yo tengo un año de vida a cuando tengo 72. Así es. Yo estoy de acuerdo. Eso no es una moto dura. Eso es cierto. Mi doctor, gracias. Hay otra pregunta que ya es como, nos quedan dos y quiero abrirle como a las personas de una vez el espacio por si alguien quiere preguntar y gracias por tu tiempo. Me preguntan, doctor, ¿qué piensas sobre las medicinas ancestrales como la ayahuasca? Y va de la mano con esta, porque me la hizo una misma persona. Y dice, con las terapias de regresión e hipnosis, ¿puedo saber qué enfermedades están relacionadas a mis ancestros y si yo los tengo todavía? Que eso de pronto no, está con una de ellas. Espera un momento, que ya se alargó mucho esa pregunta y son distintas. Empezó por la ayahuasca. ¿Qué piensas sobre las medicinas ancestrales como la ayahuasca? Sí, pero primero, antes de la ayahuasca, me dijo medicinas ancestrales, de los ancestros. Sí, no. Eran dos preguntas diferentes, perdóname. En la primera es, ¿qué piensas sobre las medicinas ancestrales como la ayahuasca? Y no. La otra habla de que si tú, uno puede saber... No, la otra terapia... me la hace después. La otra me la hace después. Primero respondamos la de las medicinas ancestrales. Listo. Y la ayahuasca. Listo. Entonces, eso, ¿qué piensas? Las medicinas ancestrales, ¿cómo comenzaron? ¿Cómo comenzaron las medicinas ancestrales? Ese cavernícola tenía dolor de muelas y le dio por masticar unas hojitas que habían afuera de la cueva. Y resulta que la boca se le anestesió y se le quitó el dolor de muelas. Entonces el cavernícola le empezó a decir a los otros, ya descubrí un remedio para el dolor de muelas. Esa hoja. Luego otro tenía problemas para tener familia. Allá en la cueva, a pesar de que hacía las cosas como lo hacían las otras cavernícolas, este nada. Eso caído. Y le dio por masticar otra de esas ramitas que vio allá, porque esa selva era muy frondosa. Y resulta que al masticar esas hierbitas, ¡pum! Eso se le puso erecto. Listo. Descubrió un afrodisíaco. Y así empezaron a descubrir cosas. Pero fue después de cientos de años de estar experimentando. Hasta que un día llegaron a la hoja de coca. Masticaban la hoja de coca a esos indígenas y notaron que se les quitaba el hambre a esos incas. Notaron que se les quitaba el cansancio. Notaron que diferentes cosas. Y lo vieron tan benéfico que lo empezaron a tomar como algo sagrado. Empezaron a hacer ritos, ceremonias para consumir la ayahuasca, también conocido como yajé. Y eso lo preparaban los mamos o lo preparaban los, ¿cómo se dice? ¿Tiene otro nombre? El brujo no. El taita, sí. El taita preparaba eso. Y le hacía mucha ceremonia en la preparación. Y los indígenas creían en el poder curativo de eso. Mire que ya empieza a revolver la parte psicológica. Y condicionamiento de una vez. Luego viene la ceremonia, el rito, el condicionamiento. Viene el placer.
placebo. Y ahora explicamos lo que es el placebo. Es lo que está haciendo el Taita. Está repotenciando el poder curativo del yagé o de la ayahuasca con el rito, con la ceremonia. Y consumen solamente lo básico, lo que según los ancestros han demostrado que es sanador y que no se convierte en tóxico. Porque si eso lo llevan al extremo, puede ser tóxico y puede matar. Ahora sí viene el hombre blanco, el que no es indígena. Entra la moda del yagé, de la ayahuasca. Y algunos taitas, desde mi punto de vista, pierden el rumbo. Porque esto no se lo deben dar al hombre blanco. El hombre blanco no lo toma en ese concepto sagrado. No sigue el rito. No tiene la creencia. Lo hace es para experimentar sensaciones. Porque le contaron que ve visiones, que se conecta con el ser querido. Por lo tanto, tiene una función diferente. Esa es la parte que no comparto. Ya en ese caso, para el hombre blanco, el yagé o la ayahuasca se convierte en un alucinógeno más. Es un alucinógeno. Es un fin. Hombre, tomé ayahuasca, ya he tomado 5 veces, he tomado 6 veces. Y experimento y me desconecto. Entonces, ok, gracias. Gracias. Ahora sí, dime, tranquilo. No, entonces, que para resumir, el concepto cambia según el indígena. Para el indígena tiene un valor sagrado, para el hombre blanco es una, es un... Sí. Como dije ahorita, es... Alucinógeno. Es una droga. Sí, una droga, exactamente. Una más. Ah, bueno, la misma persona, gracias por tu respuesta. La misma persona nos pregunta que si con la terapia que recibimos contigo podemos saber si las enfermedades que tenemos en este plano existencial, en aquí, en el ahora, o la pérdida de salud está relacionada con sus ancestros dentro de sus, o sea, las vidas pasadas. Mire, entonces ya entramos a la creencia en vidas pasadas. Entramos a la creencia en karma. Entramos a la creencia de que las enfermedades pueden ser un castigo por malos manejos en vidas anteriores. Porque así nos han programado. Que no se mueve acalorado, que se enferma. Que no salga, que entonces lo aporrea. Entonces, desde niño nos empiezan a programar. Y nos han programado en esa creencia de la reencarnación, en la creencia budista o en la creencia de Allan Kardec o en la creencia del otro, de que mucho de lo que nos acontece es consecuencia de nuestros actos anteriores, en la vida actual o en supuestas vidas anteriores. Y en la hipnosis puede suceder que la persona imagine esa vida pasada en la que se originó esa enfermedad que tiene y puede sanar, si se lo permiten los maestros, que también es otra creencia. Entonces estoy respondiendo como terapeuta, no como Aurelio Mejía. O sea, lo de las vidas pasadas tiene un valor terapéutico muy grande. Ok, o sea que sí es maravilloso esto, es maravilloso. Yo se los puedo corroborar por la experiencia que tuve con el doctor Aurelio. Y nos preguntan que esta es una, ya la última entre muchas. La última, ah bueno, no, hay otra más chiquita, pero nos preguntan, ¿qué tan vulnerable es estar en estado de hipnoterapia? Entonces ella escribe, es que la religión dicen que se le meten a uno los espíritus, ta, 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 ta. Pero la pregunta como tal es, hola, ¿qué tan vulnerable es estar uno en estado de hipnoterapia? O hipnosis. ¿A qué se refiere con vulnerable? Escribe debajo, en la religión nos hablan de que se pueden meter los espíritus. Ahí me escribe ahí debajo. Ya. Entonces, sí. O sea que estamos hablando de una persona creyente en eso. Uh-huh. Y tenemos
las creencias religiosas que son castrantes, que son limitantes. Vayámonos a un testigo de Jehová. Está el niño enfermo. La medicina convencional dice que hay que hacer una transfusión de sangre. O sea que el niño está vulnerable, está grave. Pero en este caso la creencia religiosa, no transfusión de sangre, lleva al niño lo más seguro a la muerte. O sea que el niño está vulnerable, pero a las creencias religiosas. Ahora, el demonio, el diablo, Lucifer, con lo que ha manipulado a la iglesia cristiana tanto tiempo a sus fieles, de que a uno se le meten espíritus. Pues yo pregunto, ¿esos espíritus quién los creó? Estoy preguntando desde el punto de vista cristiano. Ah, no, todo cuanto existe ha sido creado por Dios. Ni la hoja de un árbol se mueve sin que él lo permita. Ah, todo cuanto existe ha sido creado por Dios. O sea que Lucifer también fue creado por Dios. Sí, fue creado por Dios, pero un ángel muy bueno, y ese ángel se le reveló y Dios no lo pudo controlar. Ah, entonces es un Dios que no puede controlar a sus criaturas y pierde el dominio de ellas. Entonces, ¿qué Dios es ese? Y además de ese diablo, entonces Dios creó también a los otros espíritus impuros. Y entonces, ¿qué Dios es ese? No, no, son creencias. Okay. Nosotros no somos envases que se nos metan adentro esas supuestas malas energías. Porque es que nosotros los humanos somos muy buenos para clasificar, pero excelentes. Siempre el que clasifica es el bueno, nosotros somos los buenos. Las malas energías son los otros. Siempre se nos mete son los otros. Entonces la suegra también es una metiche cuando también se le mete en su matrimonio. Entonces usted también es un metiche porque de seguro usted también se ha metido a dar opiniones en contra de otro. Okay. No, no, no crean en eso, no crean en diablos, no crean en espíritus inmundos. Ah, bueno, eso me encanta, doctor. Y gracias, que este ha sido un tiempo muy agradable y hay muchas dudas que se han, pues, como despejado. Entonces, no sé si alguien quiere hacer preguntas y yo se la transmito aquí al doctor en el tiempo, pues, que él nos permita. Y mientras tanto, mi querido doctor, me gustaría mucho, mucho, porque contigo siempre es muy agradable hablar. ¿Cuál ha sido la experiencia que más recuerdas? Que nos compartas una de todas las miles que has tenido, porque no son una, ni dos, ni tres. ¿Ah? La que más te haya impactado. Mientras alguien nos quiera hacer alguna pregunta o nos escriba algo. Ah, bueno, aquí dicen, ¿cuándo dan el curso de hipnosis en Cali? Bueno, ya él nos explicó que es... por internet también, y que pueden buscar en la página de YouTube. Los teléfonos para la consulta también lo pueden encontrar allá en la página de YouTube. Doctor, me preguntaron, ¿una joven de 14 o 11 años se puede realizar la hipnosis? No, pero espere que me hice una pregunta y no le he contestado. Ah, bueno, primero la que le hice. Hablar en más de 20.000 terapias, ¿cuál es la que más me impactó? Sí. Muchas. Sí. Más bien lo remito a YouTube, que tengo más de 5.000 terapias compartidas. Mírelas, a ver cuál le impacta a usted. Sí, pero suceso que me haya impactado, suceso que se salió de la física que yo conocía. En mi tienda de computadores de Medellín, cuando la tenía, ya no. En el Centro Comercial Monterrey, Centro de la Tecnología de Medellín, yo tenía un local muy grande donde vendíamos computadores y partes. Astrid Valderrama, una de las empleadas, tenía una lámina de este tamaño, de papel, pegada a la pared, pero no de vista al público, sino detrás de una escalera en círculo, en espiral, para subir al mezanín, a donde tenemos la mercancía de reposición. Un día trabajando, esa lámina de Jesús, de Astrid Valderrama, resultó mojada.
poco a poco iba chorreando la gota de agua. Se le dijo a Astrid que su lámina, porque era de ella, y ella le tenía una pequeña repisita con una vela. Aquí le decimos en Colombia veladora, una velita que se le encendía, ella. Entonces Astrid con un algodón secó la hoja de papel, la lámina, para que no se le dañara. ¿Quién sabe quién al subir al mezanín iba tomando agua y cayó la gotica de agua? Pues esa era la idea. Al rato, otra persona cuando fue a subir, observó que la lámina otra vez estaba mojada y la gotica goteaba. Afortunadamente en ese momento tenía en el almacén mi cámara de fotos, la mía. Creo que era Panasonic. No era un celular, era cámara de fotos y de grabar. Y esta persona tomó la cámara y grabó, hizo una pequeña filmación y secaron la lámina. Pero notaron que la gota salía de los ojos. Al rato, otra vez, y ya citó todo el personal. ¿Para qué digo los nombres? Eran más de 10 personas, mis técnicos, con mis vendedores. Yo no estaba ahí. Y volvieron a grabar. Al otro día, Astrid y Alejandro, su esposo, supieron que había una persona enferma de cáncer en el Hospital San Vicente de Paúl. Y Astrid es muy buena persona. Han colocado la lámina de papel que la han desprendido de la pared en un folder, en una carpeta, en un portalámina aquí. Y se han ido en la moto para el hospital. Y allá en el hospital, al sacar la lámina del folder, también lloró. Esa grabación no se hizo. No tenían con qué hacerla. La cámara mía estaba en el almacén. Pero fueron testigos allá de eso. Si la persona sanó de cáncer, no lo sabemos. No se le hizo seguimiento. Al otro día, en la casa de Natalia, compañera de Astrid, también de mis vendedoras, ya había llegado la historia de las láminas que estaban llorando en el almacén. Y la mamá y la abuela de Natalia quisieron conocer las láminas, porque originalmente eran dos. Una de Jesús y una de María. Y las dos lloraron. Se han llevado las láminas para la casa de Natalia, aquí, a 4 calles de donde yo estoy, en Envigado. Y estando mostrando las láminas en la sala, la abuela de Natalia, que está en su alcoba, su habitación, dice, aquí también, aquí también. ¿Cómo que aquí también? Aquí también está llorando. La abuela tenía un cuadro enmarcado con vidrio grande y ese cuadro también empezó a llorar por dentro y por fuera del vidrio. Y no les cuento más porque más bien mírenlo en YouTube. Láminas que lloraron. O yo les coloco ahora. Bueno, sí, yo se los pongo en el enlace. Yo le pongo el link. Abajo. Tú les pones el link. Sí, está en YouTube, láminas que lloraron. Listo. Esa es una de las experiencias que más te han afectado. Sí, porque se salió de mi concepto de la física. ¿Cómo es posible que unas láminas de papel generen líquido y que además no lo manchen la lámina? Porque el agua deja lo que llaman marca de agua. Esto no es una marca de agua. O sea, me tocó ver a mí una materialización. Me tocó ver a mí una creación. Es impactante. Y como terapeuta, siendo tú el terapeuta, ¿qué es lo que más te ha impactado con el consultante que te llega?
que tú recuerdes así que digas, ¡wow! Esto es increíble. Dentro de tu pensamiento científico y de todo lo que haces. No. Ver personas después de muchos años de no poder caminar, salir caminando. O una persona que no podía escuchar y hablar, comenzar a escuchar y poder hablar. Pero ya no es lo mismo contarlo que verlo, pero claro, pueden ver algunos en YouTube. Ya, todos en YouTube. Entonces yo les voy a dejar ahí el canal de YouTube. Entonces, bueno, aquí nos hizo una persona una pregunta muy importante, doctor, y es que si una joven de 14 y una niña de 11 pueden realizarse una hipnosis. ¿Y qué lo impide? Ah, bueno. En la hipnosis no está privado. En la hipnosis no está dormido. En la hipnosis tiene control de lo que hace y lo que dice. Pero yo pregunto, ¿para qué se hace la niña de 11 años una hipnosis? ¿Para hacer un espectáculo en un circo o en un teatro? Ya eso que lo decide el papá y la mamá, si lo permiten. ¿Cuál sería la idea? Hay personas que me escribieron en el video que se volvió viral sobre la experiencia con el doctor Aurelio, que me decían que hay niñas que están enfermas y que de pronto quisieran recurrir a la hipnosis para ver si pueden tratar alguna de sus enfermedades. O bueno, como terapia, como terapia, esta es la mejor herramienta que tiene la psicología, la mejor, como terapia. Como espectáculo, es la mejor herramienta que tienen los artistas de espectáculo, los hipnotistas. Okay. Esto no se debe hacer por curiosidad. Es que quiero saber quién fui antes, asumiendo que creen eso. No. Mira, Teresa nos hace una pregunta bien particular. Tengo una hermana con discapacidad mental. ¿Puedo buscarla en una regresión y hablar con ella? Yo pienso que no. Ya tenemos una discapacidad mental, que no sé a qué se refiere con discapacidad, pero ya tenemos un problema cognitivo. Y en la terapia que yo hago, yo necesito comunicarme con la persona. Si la persona no tiene capacidad de comunicación, yo tampoco tengo capacidad de expresarle lo que yo hago para que siga mis procesos, siga los pasos que le digo. Ok. Otra pregunta. Esto es una herramienta muy buena, pero no es magia. Exactamente. Listo. Dice, buenas tardes, ¿por medio de la hipnosis se puede tratar la epilepsia? Me pregunta alguien acá. Sí. Ah, bueno, entonces... Es que, ¿qué es la epilepsia? La epilepsia puede ser una somatización de rencores, resentimientos, deseos de venganza. Eso puede ser la epilepsia, una somatización. Y cuando vienen desde la hipnosis encontramos la causa. ¿Ah? ¿Y cuando vienen desde el vientre con epilepsia, doctor? Por eso. La hipnosis nos permite encontrar el origen, la causa. Y encontrar el origen, ya la persona mira si con los recursos psicofísicos que ella misma tiene, la sana. Pero no se puede descartar de plano, se puede probar. Igual que en medicina no se descarta ningún tratamiento. Bueno, si tienes más preguntas, pues aprovechemos que el doctor está aquí con nosotros. Y pues esas fueron las preguntitas que me hicieron en los cuadros de preguntas que el doctor muy amablemente, Aurelio, me contestó. Yo me siento muy honrada y personalmente mi testimonio de vida con él y el de mi hija cambió totalmente todos los conceptos. Así que me siento honradísima de que usted me haya aceptado esta invitación. Feliz de poder compartir con usted, siempre es edificante. Y bueno, no sé si tienes más preguntas o no, porque no me han escrito nada más. Muchas gracias. Yo tengo, y lo puedo mostrar ya, más de 40 libros escritos. Pero el de hipnosis, igual que los otros, es gratis. Descárguenlo. Ahora usted tiene el libro. Sí, póngales un link del que todos lo puedan descargar. Me pregunta aquí un señor, ¿qué pasa con las adicciones? ¿Se tratan? Yo también ya traté la mía con mi querido doctor. Es la mejor herramienta para las adicciones al licor, al cigarrillo, a la droga. Usualmente basta una sola sesión. Sí, exactamente. ¿Dónde se descarga? Yo les voy a dejar el link ahorita en mi página de Instagram y la de TikTok también, y les mando el enlace de YouTube para que conozcan todo el trabajo del doctor Aurelio, que es una maravilla, y por eso me siento súper honrada de estar aquí
con él en esta tarde. Gracias por su tiempo, porque yo sé que es muy ocupado todo el tiempo. Entonces lo que tuvimos fue una bendición de poder compartir con usted en esta mañana, tarde ya, todo este espacio y conocerle mejor, porque siempre el conocerle mejor a usted es una bendición, es maravilloso. Muchísimas, muchísimas gracias. Salgo. ¿Me con pueden localizar en el WhatsApp? Sí. Digámosles el WhatsApp. Listo. Vamos a ver si lo pueden ver ahí. Aquí, a ver. Yo se los, esperen, se los dicto. Ay, ¿cómo hago acá? El WhatsApp 57-317-440. Ya se los voy a colocar cuando termine el enlace. Se los dejo y se los coloco. 317-440. Ahorita se los coloco, doctor. ¿Listo? 317-4406-232. Con el 57 adelante, que es el indicativo de Colombia. Y sí, ese es el libro que tiene más de 400 páginas. Sí, listo. Yo se los voy a compartir a ellos entonces, a todas las personas aquí, y su enlace de YouTube. Estoy infinitamente agradecida. Gracias por su tiempo, por su cariño, por sus explicaciones y siempre por estar siempre dado a las personas, a la humanidad. Bueno, muchas gracias. Bueno. Que tenga buen almuerzo, buen provecho a todos los que alcanzaron. Un abrazo grande. Gracias, mi querido doctor. Un beso. Chao. Gracias por todo. Muy agradecidos. Gracias. Chao.